metemos en la realidad política, porque qué llamativo, ¿no? Desde que fue la Semana Cristina, porque así la voy a llamar, la Semana Cristina, más allá del 25 de mayo, usted vio que no se habló ni de la inflación ni del dólar. Sigue aumentando la inflación. Pero vio que se instala un tema y los medios también lo abandonan para volver con todo el lunes. Sigue subiendo la inflación. O en estas cuatro semanas la inflación es del, qué sé yo, 8% según las consultoras. A veces mucho no entiendo el famoso día que se da la inflación cuando todo el mundo sabe de antemano cuánto va a ser. Qué sé yo. El miércoles termina julio y ya saben todos cuánto es. Y se da el 12, el 14 del próximo mes. Y si el hermano la hacen noticia el día que termina el mes ya diciendo cuánto va a ser, una semana antes diciendo cuánto va a ser, y el día que es lo hacen tapa diciendo lo que fue. Y ya todos lo saben, porque los consultores hacen el análisis antes. Digo, ¿cómo clavarte el puñal tres veces en vez de uno? Una cosa. Nosotros le vamos a decir ya el sábado que viene cuánto es la inflación que corresponde al mes de mayo. Y después lo van a dar dos semanas después. Sin embargo, esto tiene impacto electoral, impacto económico, ¿no? Si ya está, vos lo sabés. El tema es si sale o no sale en los diarios. Bueno, esta Semana Cristina, como la llamo yo, por lo que pasó el 25, no se habló ni del dólar que subió, para que usted sepa, ni de la inflación. ¿Bajó la inflación? ¿Sigue igual? No, subió también. Pero los medios no hablan. De repente te lo impactan un día como si es de un día para otro. Y si como cayó un meteorito, subió la inflación. No. Estamos en un proceso inflacionario y no están llevándose muchas medidas para que pare la inflación. Muchas medidas es una sola, controlar a los formadores de precios. Punto. Porque lo otro es ayudar para que los que cobran sueldos o le sacan algún pago como ganancias o lo eximen de ganancias es para tener más plata. Pero no implica que la inflación baja. A veces es mejor que baje la inflación y que vos sigas cobrando lo mismo, más o menos, para evitar que todo aumente junto y a la par permanentemente. Le decía que hablamos de política, bueno, el tema son las internas, era la hora, falta menos de un mes para las listas. ¿Usted ya tiene el DNI? ¿Ya sabe si estaba en el padrón? Bueno, vaya pensándolo porque falta poco para agosto, y mucho menos para el 24 de junio que van a estar las listas. Bueno, se está instalando la candidatura de Massa, Guado de Pedro, Massa. Hay que ver el orden. Hay que ver si esto lo decide Cristina o no, o si va a haber una mesa chica mucho más grande que Cristina. No sé si me entiende. Me da la impresión que Cristina lidera, pero ahora se va a dejar acompañar. Porque los que están ahí también quieren tener voz y voto, más allá que Cristina es la líder y conductora. No va a ser Cristina sola la que va a decir. Me parece que va a salir de un consenso. Y como ya nos acercamos y esta encuesta que vamos a hacer hoy la hicimos hace un par de meses, ya ahora la cosa está clara. Los pingos se ven en la cancha, ya estamos. Entonces vamos a volver a preguntarle el tema de si a esta altura de los hechos usted cree que va a haber paso con más de un candidato o más de una fórmula. Acuérdense, en un momento eran 4 o 5. Ahora la cosa está más ayornada. Ahí Daniel Scioli dijo, yo voy a ser candidato. Hay un candidato como Rossi que también dice que va a ser candidato. Por ahí salió Grabois. Pero si se juntan todos y sale una sola fórmula, dicen los que saben que es mucho mejor en esta circunstancia que haya varias fórmulas que saquen menos de 10 puntos cada una. Porque la verdad, si alguien de justicialismo saca 11 puntos, iba a terminar cuarto, más o menos, o tercero. Entonces, si vos presentás un solo candidato, está claro que va a haber más de 20 puntos, mínimamente. Porque vos podés decir, bueno, pues son 4 y suman 9 puntos cada uno, y 9 por 4... 36, no es lineal eso, ¿eh? Uno lo puede pensar matemáticamente, pero no es lineal, más allá que se respeta la voluntad de cada uno de los ciudadanos que quieren un candidato. Pero ayer escuchamos un montón de amigos y amigas que hablaron y tiraron como 20 candidatos. Imagínense qué lío si hay 20 fórmulas.
¿Cómo hacemos? Ayer nos sorprendieron nombres que no estaban. Alguno que era Moreno, otro que era Capitanich, bueno, otros quieren a Rossi, Quintela. Bueno, hablan de un montón de candidatos que cómo armamos la fórmula, cuánta fórmula va a haber. Ya no parece serio. Se va a decir, hay seis fórmulas. No, muchacho. ¿Qué sé yo? Con la mano en el corazón y más allá de cualquier ideología. Si vos me pones seis opciones, yo no voto esa. Olvídate. Seis opciones para... No, no. Tienen que estar en un mismo proyecto. Dos, está bien. Y hasta tres puedo aceptar, pero más de eso es como que estamos pateando cada uno para un lado diferente. Hay un concepto, una unidad de acción que puede ser dos maneras distintas, que en caso de dos puede salir más fortalecido porque le diste la opción de participar. El tema que después tenés que firmar de antemano, que si perdiste, tenés que unirte y ser el primer ladero del que ganó. Porque si no, seguimos con la misma y vamos a tener las diferencias que hubo en este gobierno, que comenzó con la unión para ganar y termina con la desunión para gobernar. Es así. Entonces, atenti, y le pedimos que voten, que participen, porque ya van a ver por los diarios, que tanto los diarios más cercanos al gobierno como los diarios hegemónicos, que son cercanos al macrismo, más que cercanos, viven juntos, ya están instalando candidatos y hablan de Guado de Pedro, hablan de Massa, hablan de Axel Kicillof como para participar y ser reelegido en la provincia de Buenos Aires, y se agita la pelea entre... Porque para mí lo más apasionante hoy es la pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién lo hubiese pensado? ¿Quién lo hubiese pensado, no? Y además veo que los medios le dan como a Patricia Bullrich más aire que a Larreta. Quizá porque están acostumbrados que Larreta paga para salir al aire. En cambio, Bullrich es como un disparador que a lo mejor les genera un poco más de rating. Entonces ahí tienen un problema, porque Larreta no mueve la aguja. Larreta, que aparece todos los días de la semana con las manitos en los genitales, con tres tipos al lado, diciendo cualquier boludé, cansó. A ver, en cambio Patricia Bull levanta el tono, dice barbaridades. O sea, Larreta no dice ni barbaridades. Y eso es mucho en los políticos de hoy. Porque los políticos de hoy dicen barbaridades, salvo contadas excepciones, ¿no? Entonces a Patricia Burri le tiran, qué sé, balanceo más y le tiran, ¿cómo están volando las vacas? Sí, vamos a hacer volar las vacas. Entonces los periodistas le tiran bombas y ella las, ¡pum! Las de ¡pum! Le dice, ¿qué tal? Bien, ¿eh? Vio, no llevó nadie Cristina a la plaza. Vio, estaba vacía. Eso fue por la lluvia. Y seguimos, ¿no? Y queda. Y dice, el que no leyó el diario, che, no llevó nadie Cristina a la plaza. Bueno, digo, interesante cómo se están posicionando los medios. Porque a la larga saben que con Larreta tiene asegurada la torta. Y con Patricia no, pero juegan a eso. Porque también les gusta, ¿no? Qué sé yo, si vos le das a elegir una nota con Patricia Bullrich o con Larreta, sin que haya pauta de por medio, van a elegir a Patricia Bullrich. Porque le genera ruido, etcétera, etcétera. Por otro lado, le bajaron los decibeles a Milei, ¿vio? Ya no lo llevan más. Parece que fabricaron un monstruo que no saben cómo desarmarlo, que le está haciendo quilombo. La verdad, Milei, para mí, humildemente, no mueve la aguja, pero bueno, los medios le dan y le encuesta. Bueno, yo no conozco a nadie que vote a Milei. Ojalá me encueste algún día y yo le voy a decir, vote a Milei, muy bien, anoto. Uno que vote. Mire que ando por la calle. O no me lo dicen, qué sé yo. Pero no, no. Quiero saber dónde están los votantes de Milei. Los de Bullrich los veo, los de Larreta los veo, los de la izquierda los veo. Los de Milei. País virtual, ¿no? La gente tiene bronca. ¿Por qué no vota a la izquierda si tiene bronca? Digo, ¿por qué no vota otro candidato? ¿Por qué vota Milei? Es interesante el análisis periodístico de la Argentina, los consultores, que tienen ideologías y van llevando tu pensamiento hacia esa ideología, ¿no? ¿Por qué no llevan a la gente de la izquierda y lo llevan a otro que mide poco como López Murphy? Pregunto, ¿por qué? Digo, ¿por qué en La Nación Más no va la gente de la izquierda? O ATN, no va la gente de la izquierda. O solamente la lleva a Miriam Breckman, que la lleva en la parte que le pega al gobierno. Entonces, es interesante, porque ayer a la noche no pasaba nada, y ¿quién apareció en la tele? Patricia Bullrich. Sábado a la noche. Sí. Yo sé que tiene una piecita en La Nación Más, como varios. Apareció Luis Juez. Hablando barbaridad. O sea, yo puedo aceptar de un político
que defienda su quintita, pero de lo que va a ser, de criticar lógicamente lo que está pasando. Pero cuestiones personales acerca de los candidatos del otro lado o de la personalidad de Cristina Fernández, no entiendo. Claro, por ahí su gente espera eso de ese candidato, pero es muy triste, muy vacío. Luis Juez es un tipo básico, ¿eh?, a la hora de estar en la política. 7:21, señoras y señores, en marcha secreto de sumario, en marcha las listas, en marcha usted con el DNI, no se quede dormido ni dormida. Arriba el telón con Ana Belén. Bueno, qué día ayer, ¿eh? Todos los tanques redireccionados ahora a pedir y a instalar la candidatura de Guado de Pedro de momento. Antes se cantaba Cristina presidenta y ahora la militancia y los simpatizantes del Frente de Todos están con los ojos puestos en la instalación de la candidatura, por ahora no confirmada, pero sugerida por Cristina Fernández de Kirchner, del ministro del Interior, a quien estamos conociendo. No sé si nuestros oyentes tuvieron la posibilidad de ver Sobredosis de TV anoche, pero entre el acto que compartieron Sergio Massa y Guado de Pedro y los informes que está viendo en la tele, me parece que hay que reflexionar un montón y hay que agradecerle a Levinas sobre quién es Guado de Pedro, uh-huh, sobre su tartamudez. Debate que habla, y después quiero profundizar sobre ese tema, más de nosotros que de los tartamudos, habla de los que estamos pensando que sí, eso sí sería, no yo, ¿no?, pero reflexionando acerca de que podría ser un impedimento. Y por otra parte, desde la política hay guiños y renovación de alianzas y gestos todo el tiempo. Me hace acordar el juego yo para arriba, yo para abajo, yo con todo, yo con uh-huh, todo, yo con vos, yo con vos. Están todos hablando con todos. Y Massa viaja a China, un viaje importantísimo. Se está esperando el regreso a ver qué trae, porque uh-huh, las candidaturas van a depender también de cómo vaya la economía, ¿no? Así que están guiñándose los ojitos, compartiendo actos con Axel Kicillof. La Alianza Frente Renovador Kirchnerismo está en este momento aceitándose con gestos, actos, viajes, y de momento no sé en qué orden, no sé cuándo se va a definir, pero sí, las señales apuntan a Guado de Pedro y Sergio Massa para conformar algún tipo de alianza que va a pelear la candidatura presidencial.